Seguimos con mucho más Twister Summer 2018 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos trasladamos hacia Espacio Gorlero, ya que allí se llevó a cabo una degustación de quesos de Colonia. Estamos en la estación ANCAP, lugar del municipio de Punta del Este, en un evento que realizamos en conjunto, municipio de Punta del Este, Intendencia de Maldonado, Intendencia de Colonia, y un trabajo que quiero destacar muy importante de todos los alcaldes del departamento de Colonia, en especial de la alcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima, y también el sector privado, la Corporación de Desarrollo de estos productos de quesos y dulces, los privados de Colonia, que han venido a exponer los productos acá. Voy a hacerlo breve, porque me quiero sacar las ganas de pasearme con mi amigo Coqui Antía por allá adentro para que pruebe los quesos de Colonia y no vuelva a repetir como lo hizo en el China Lac, que la mejor producción de queso está en Maldonado. Vamos a entender. Así que me lo... Y le regalaron queso, así que se va a convencer de que se equivocó con eso. Carlitos me quiso pasar la cuenta, pero ahí estábamos todos defendiendo al Uruguay. Y los quesos y los vinos de Maldonado y el aceite de oliva y el turismo hicieron punta y quedamos bien parados todos. Los quesos de Colonia los pasamos por Punta del Este, le ponemos el sello Maldonado y los vendemos. Es el negocio, ¿eh? Porque es el... somos la cara del país y tenemos que aprovechar ese momento. Bueno, no más discurso. Esta es su casa, disfrute. Gracias. A todos. Se ve que Maldonado es un departamento sumamente amigable. Hoy trabajamos en la mañana con los departamentos de Paysandú y de Salto. Y hoy con el departamento de Colonia, en el cual venimos trabajando todo el invierno para este evento. Estamos promocionando todo lo que significa el producto queso como tal, pero resaltando el trabajo del productor, el trabajo de la empresa. Hoy tenemos también el apoyo de nuestro intendente y la colaboración también de nuestras direcciones de turismo, de deporte y de higiene para que esto se lleve a cabo. Y algo más que uno le da al turista, no solo sol y playa, sin esa experiencia de eventos, de poder salir a Gorlero. Hay mucha gente y nos reconforta que la gente lo disfrute. Nosotros somos un departamento amigable, tenemos relaciones con todos los departamentos, pero también se ve el trabajo de los municipios, que estamos bien integrados con municipios de otros departamentos. Tenemos un mes de febrero con muchos eventos, venimos con una temporada de mucha gente, cosa que sabíamos que iba a ser así.